Bienvenidos a ustedes, muy bienvenidos a este nuevo video para este canal Mr. Philip Plus, tu canal favorito de video reacciones y otras weas. No sé, espero que pueda subir videojuegos pronto o algo así, porque esto se está llenando de reacciones. Pero bueno, en este momento estamos en Twitch. Como pueden ver, aquí está la gente linda, maravillosa de Twitch. Este sujeto es el chat. Los quiero, bebés. Vale, chicos, el día de hoy vamos a estar viendo un videito de mi amigo Alex THF, que es un amigo moderador de este canal. Y bueno, un amigo de hace tiempo, artista maravilloso, síganlo en sus redes sociales, hace stream, la wea. Ahí está. Pero bueno, vamos a ver un videito que se llama La vida del hombre detrás de Mario Bros. Es como un video, no documental, sino que habla un poquito de Charles Martinet, la persona que le da la voz a Mario Bros. Así que, nada, vamos a verlo. Yo vi un poquito cuando lo estaba editando, dije, esto lo voy a reaccionar en vivo, papito. Esto debe estar muy bonito, así que, permiso, vamos a verlo. La vida del hombre detrás de Mario Bros, Charles Martinet, vamos a darle play. Hace un mes se anunció un nuevo juego para la Nintendo Switch llamado Super Mario Wonder, que nos traía una aventura de nuestro fontanero italiano creado por japoneses que habla inglés y compita de mexicano favorito junto con su hermano Luigi y sus amigos. El juego brinda nuevos aires con un toque visual novedoso y muy dinámico. Un cast bastante grande que además se había visto en los juegos de... ¡Esa es Daisy! Sí. Sin embargo, hubo un pequeño detalle en el juego que mucha gente se dio cuenta. Y es que la voz de Mario y Luigi se escuchaba... diferente. Soy ese. La nueva voz de los fontaneros ahora estaba a cargo de Kevin Afghani. ¿Kevin Afghani? ¿Cómo se llama? ¿Kevin Afghani o Afghani? Kevin Afghani. Afghani. Quizás no lo conozcas, puesto que es relativamente nuevo en el mundo de la actuación de voz, pero ya ha trabajado con Nintendo antes como voiceover o anunciador. Allow us to introduce five features included with your membership. ¡Lol! Imagínate, esa misma voz. Your membership. ¿Qué loco, no? Included with your membership. Pero antes de él, hubo una persona que ha hecho la voz de Mario desde 1991. ¡Oh, papito! ¡Nuestro padre! Conocida en el mundo ¡nuestro de los padre! De voz en los videojuegos, que es casi imposible no saber de él. Y si lo haces, no pasa nada. Te lo presento en este video dedicado a él. ¡Qué bonito! Vamos, está en el título del video. A estas alturas ya deberías de saberlo. Soy Alex THF y bienvenidos a un Alex! Nuevo video. ¡Hola, Alex THF! ¡Qué bonito! ¡It's a me, Mario! Es que su voz es incomparable, papito. ¡It's a me! Es como grave, es como... Nadie la puede imitar, weón. Yo puedo intentar y decir así, pero... Esa voz tan profunda solamente Charles Martinet. ¡It's Martin, a me, man. Mario! Él es Charles André Martinet. André, o Charles Martinis, si fuiste un empleado de Nintendo que escribió mal su nombre en los créditos. ¡Lol! ¡Unas cinco veces! ¿Qué? ¡Estamos pendejos! Hubiese estado cool saber de qué juego es cada, ¿no? Muy cool ese dato. Pero qué loco, ¿no? Ser el encargado de escribir mal el nombre de Charles Martinet. Pero no una, cinco veces. ¿Por qué? ¡Chingados! Charles nació el 17 de septiembre de 1955 en San José, California. A los 12 años se mudó a Barcelona, España, y 3 años después se mudaron a París. Fue durante estos años que Carlitos... ¿Está bien que le diga así, Carlitos? Sí, ¿para los compas? Ok. Aprendió francés, español y un poco de italiano. Pues es un gran placer estar aquí otra vez en España. En su regreso a los Estados Unidos comenzó... ¡Qué bonito, güey! La animación, ¿qué? ...en la universidad. Y tiempo después, Carlitos fue aceptado en el Drama Studio de Londres. Allí actuó en obras de teatro y de... ¡Lol! Oye, pero qué joven, ¿no? Oye, pero estaba rico, ¿no? Miren ese, o sea... ¿Has visto a este hombre en tus sueños? Yo ojalá en todos. Yo ojalá en todos los sueños que tenga de ahora en adelante, güey. ¡Qué maravilloso, güey! Es precioso. De su oficio. No fue sino hasta 1986 que saldría en una película llamada Brotherhood of Justice. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Carlitos! ¡Micho Carlitos! ¡No va! Como dato adicional, en esta película esterilizó el conocidísimo Keanu Reeves y Kiefer Sutherland. Oh, lol. Actor que hoy en día fue Jack Bauer en la serie de Fox llamada 24 y la voz de Venom Snake en Metal Gear Solid. ¡Qué loco, ¿no? Eventualmente estos tres llegaron a hacer voces para personajes de videojuegos. A partir de ahí, Charles estuvo en varios comerciales, películas y series de televisión. Algunos no tan estelares como otros, pero ya se estaba viendo más frecuente. Oye, Alex, está súper bueno el video, man. Está súper bueno, así como curioso. Este es tu tipo de video, man. Haz más, por favor. Haz más de algunos no tan estelares como otros, pero ya se estaba viendo más frecuente en el ojo público. Yoshi. ¿Sí?
Ese es nuestro buen Carlitos. ¿Qué? Hasta que un día en 1991 toda su vida cambió para siempre. So I went and I knocked on the door. I was like, can I please greet for this? And of course, the producer had already put the camera in the bag. He goes, oh, yeah, all right, okay. You're an Italian plumber from Brooklyn, you know, and having this like real-time animation system, which we don't know whether it's going to work or not, but you'll have these points glued to your face, and when you move your face and move your mouth, that's going to make the cartoon character move, you know, theoretically. If it doesn't work, oh, lol, you're still gonna have to talk and with vas a tener que hablar con personas todo el día, así all day long. So make up a video game. Lol, esta fue la primera imagen 3D que tuvimos de Mario. Lol, antes de Mario 64 y todo eso. Hola. Am I gonna do that? Well, I guess I could just talk about any, and all of a sudden I hear action. I turn the camera and in the voice you hear today, I said, hello, it's me, Mario. Okie dokie, let's make a pizza pie together. You go get some sausage. I'm gonna get some spaghetti. We're gonna put the spaghetti and the sausage in the pizza. Esa historia la ha contado antes. También en otras entrevistas, siempre la cuenta y siempre saca ese mismo ejemplo del espagueti y la pizza, qué bonito. Bueno, creo que esto fue una de las primeras, se ve bien antigua esta entrevista, ¿no? We're gonna put the spaghetti and the sausage into the pizza. I don't know what I said, but I just started talking and didn't stop talking until the tape ran out. The producer said, stop, cut, thank you, the tape's run out, we'll be in touch. Which, to an actor, of course, is the kiss of death. You know, it's like, we'll be in touch. Yeah, bye. You know, sure enough, that producer called up Don James at Nintendo and said, I found our Mario. Hello, everybody. This is a Mario. Coming to you. LOL. Oye, qué loco, nunca había visto imágenes así tan antiguas de Charlie Martinet. Por cierto, ¿sabían que Martinet también hizo la voz de Mario en una máquina de pinball? Básicamente fue la primera vez que hizo la voz de Mario en un juego. Fue lanzado en 1900. ¿La primera vez? Esto fue lo primero, la primera cosa que le prestó voz así, literal. Porque antes era como una especie de experimento ahí con las personas, para hablar con las personas en todo el mundo. Y para que vean que su voz, vamos a comprar una de estas máquinas por eBay. ¡A la verga, hijo de su puta! Y para que vean que su voz, aquí hay un video. A ver. ¡Wow! ¡Mamma mía! ¡Oh, solo mío! Miren, si Carlitos dijo que es él, yo le creo todo. En 1993 participó como actor de voz para un videojuego de Sierra Games llamado Police Quest 4 Open Season. Hay dos razones por las cuales pongo este dato. La primera y la más importante, este fue el primer videojuego en el que prestó su voz. Y la segunda porque hizo tres personajes. El conserje. What a dog. Billy Bob Strong. Hey, you whippersnapper. Y una como Luigi, ¿no? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿En serio? ¡Estamos locos! ¡Weón! ¡Woo! ¡Woo! ¡Hola! Carlitos. Hey, handsome. ¿Looking for a girl? Un año después, ¿cómo? En 1994, participaría ahora sí con Nintendo en dos juegos: Super Punch Out para Super Nintendo. ¡Pick the cake! ¡Bien! Y Mario te enseña a escribir para Windows, MS-DOS y Mac. ¡Oh, oh! ¡Hello! ¡It's me, Mario! Un juego educacional desarrollado y publicado por Interplay Production, en el cual, licenciado por Nintendo, usan a Mario para enseñarte habilidades en el teclado. El juego obviamente pasó desapercibido al ser un juego educativo, pero en 1996 empezó una nueva era. Una era en donde el fontanero de Nintendo tenía mucho que decir al mundo entero. Se viene. ¡It's me, Mario! ¡Ay, qué rico, weón! ¡Hello! Cada salto, cada estrella obtenida, cada inicio de nivel, incluso cada vez que no hacíamos absolutamente nada en el juego, nos adentraba más y más en su personalidad. ¡Ah, spaghetti! ¡Sí! ¡Ah, ravioli! ¡Ah, mamma mía! Sentíamos que estaba lleno de vida y tras horas de pasar tiempo al frente al televisor, uno se encariña más y más con el personaje. Y gracias a Super Mario 64, el resto es historia. ¡Oh, qué temor me pusiste, papito, de Mario Galaxy! ¡Qué rico! ¡Yes! ¡Oh, qué bueno el video, man!
Con el paso del tiempo, Mario y Charles se han ido de la mano por muchos juegos, desde los protagónicos hasta los no tanto, y que a la par se llevaba consigo a más personajes de la franquicia. Luigi, Wario, Waluigi, y hasta en un tiempo hizo a Donkey Kong. Versiones alternas como Metal Mario, Shadow Mario, Baby Mario, Baby Luigi, Robo Mario, Gold Mario, todo lo que tuviese Mario, vaya. Mario Koala también. ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Mario Koala también. ¿Cuál es el problema? No pasa nada. Pinche Carlitos lo puede todo. Además de juegos, también tuvimos varios comerciales. Team's training, she's a good. Well, that's great. Now the press seems to be focusing on Team Sonic as your primary competition. How are you gonna? Please give us the qué big buena. News. Qué buena. I'll thank you. That's it. I can't work like this. ¡Ja, ja, ja! Sonic atrás. ¡Qué chucha! De los cuales incluso hay uno que hizo para Latinoamérica. Bueno, ahora me toca a mí, Mario. Qué bonito verlo hablar español, ¿no? ¡Ay! ¡Se cayó mi Game Boy! Su voz lo hizo viajar por todo el mundo, interactuando con fanáticos y compartiendo su amor por Super Mario. Muy pocas veces se veía tanto cariño por un actor de voz de videojuegos. Su carisma, sus sentidos del humor, el respeto, su dedicación. ¡Sé mi papá, por favor! Hacían de Charles una persona amada por todos. Durante casi 30 años tuvimos de decenas de juegos escuchando a Mario. Perfecto. Un total de 113 juegos. Así es. Yo los conté 113. Uno por uno. Lo hice por ustedes, así que o te suscribes o lloro. Charles, acompañado de los primeros, han estado en todos lados. En fiestas, deportes, peleas, bailes, en restaurantes de comida rápida, carreras, hasta en Legos. Es muy difícil que alguien no haga la voz de Mario como la hace Carlitos. Pero solo él podría hacerlo con la alegría que lo caracteriza. ¡Qué bonito! Bro. Sin embargo, y desgraciadamente, no todo duraría para siempre. ¡No! Con el tiempo, la voz de Charles comenzó a mostrar signos de desgaste. Su entusiasmo y dedicación ¡no me pongas esta canción, por favor! ¡Que sea muy sensible, weón! Su entusiasmo y dedicación nunca disminuyeron, pero la voz ya no era la misma. Era evidente que la voz que conocíamos y amábamos estaba cambiando, y el pasar de los años ya le venían afectando. Thank you so much for playing my game. En 2022 saldría un juego titulado Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, pero no contábamos con que ese sería el último juego en que Charles prestaría su voz como Mario. Este año logramos escucharlo por última vez en la nueva película de Mario. Tal vez no con los papeles que todos esperábamos, pero que al final terminaron siendo tan emblemáticos como Giuseppe. Y sobre todo, el padre de Mario y Luigi, el cual nos dio una escena que a simple vista parecería de lo más normal, pero ahora tiene un sentido totalmente distinto. These are my boys. ¡Qué bonito, weón! Esos que les dio la vida por muchos años. Esos que los vio crecer. Que de alguna manera los cuidó como parte de su familia. Que los llevó consigo a todos lados. Los vio hacer muchísimas cosas. Aventurarse a nuevos lugares y llegar al corazón de muchos. Así es, Charles. Ellos son tus hijos. ¡Ah, qué bonito, weón! Se me erizó la piel. El 21 de agosto de 2023, Nintendo of America anunció en Twitter que Martinette se retiraría de la actuación de voz para los juegos de Super Mario, pero que continuaría trabajando con Nintendo como embajador de Mario, dando como nuevo actor de voz a Kevin Afghani en el nuevo juego recién titulado Super Mario Bros. Wonder. ¿Te acuerdas del vato que le hablé al principio del video? Ese mero. Muchos no estábamos preparados para él. Tiene que haber alguien que reemplace, obviamente, la voz de Mario. Siempre que pasa esto con los actores de voz, ya sea que fallezcan, ya sea que simplemente les cambie la voz, como en el caso de Charles, tiene que haber alguien que pueda hacer el reemplazo. Quizás, no sé si él se habrá encargado de buscarlo o simplemente Nintendo como tal. Hay muchas veces que los mismos actores buscan un reemplazo en caso de que ellos tengan algún accidente o pase algo, ¿entiendes? Entonces igual, yo no sé cómo será este caso. Yo creo que fue Nintendo la empresa que lo contactó a él. O estuvieron haciendo casting, no lo sé, pero sí, era necesario porque ya estaba cambiando la voz y es lamentable, pero son cosas que pasan. Muchos no estábamos preparados para esto, pero era inevitable. Pero oigan,
no es un final triste. La vida de Charles Martinet es un recordatorio de que un poco de diversión y mucho trabajo duro pueden llevarnos a lugares sorprendentes. Nos demostró que con pasión y dedicación podemos lograr grandes cosas. Ahora que él está teniendo una nueva etapa, sigamos apoyándolo en su carrera y proyectos futuros. Él no se ha ido ni nada por el estilo. Él sigue con nosotros a final de cuentas. Y así como él nos agradeció por jugar sus juegos, ahora nosotros somos los que deberíamos agradecerle por las risas, los saltos, las carreras, los deportes que hemos hecho, los planetas que hemos visitado, las millones de monedas que hemos recolectado, y por hacer que el mundo de los videojuegos sea aún más especial. Charles es de esas voces tan memorables que vamos a seguir teniendo en nuestros corazones, y que por consecuencia ha marcado la infancia de muchísimas personas alrededor del mundo. Así que, en palabras de nuestro héroe favorito, gracias Charles Martinet, eres un auténtico superstar en nuestra vida. ¡Qué bonito el video! ¡La reputa verga bomba madre, man! ¡Qué buena, man! ¡Qué lindo! Gracias a todos por ver este video. Si les gustó toda la recopilación o quieren que deje de hacer chistes malos, recuerden suscribirse al canal y darle a la campana para las notificaciones. Agradecer también a los que se suscribieron en mi canal de twitch.tv/AlexTHF en este mes de octubre. Si hay algo más que pude haber hecho en el video, háganmelo saber en los comentarios. ¡Qué bonito, Alex! Me ayudaría muchísimo para futuros proyectos que tengo en mente. Muchas gracias, chicos, y nos vemos en un próximo... ¡Ahí está! ¡Él, ese weón, es mi amigo! ¡Chao, chao! ¡Chao, Alex! Bye, bye. Bye, bye. Ahí está, qué bonito. Ahí está el Alexito. Chicos, denle like a este videazo, weón. Es un videazo. Esto es lo que es. Licazo, pero licazo. Qué buen video. De verdad, muy bueno. Muy bueno. Esto lo voy a subir a YouTube porque está buenísimo, man. Te sacaste la pinga con este video. Así que nada. Ya vieron que esto fue un videazo. Así que, por favor, vayan a dejarle like al video que estoy dejando aquí abajo en la descripción, que es el video original de AlexTHF. Mi amiguito, se le agradecería mucho que vayan a suscribirse y vayan a seguirlo en sus redes, porque de verdad, si usted le da mucho apoyo, él va a subir muchísimos videos así. Me lo prometió a mí, así que eso. Y nada, chicos, si les gustó mi reacción también, pueden dejar mi likecito también, pero importante el like al video original. Eso es el más importante. Así que eso, creo que no me queda nada más, así que sin nada más que decir, yo me despido. Y desde que les digo, nos vemos en alguna extraña ocasión.